Hello, teacher. El audio no lo había activado. Hello, Walter. ¿Cómo me le fue, Walter, este día? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Un poquito malo, pero ahí Pero ahí vamos. estamos. Ahí Siempre estamos. con pensamiento positivo, Walter. Sí, A ahí little estuve bit difficult, repasando. right? Pues Ajá, correcto. ¿Usted qué tal, teacher? bien, mira aquí. Tomándome un café, porque si el café no vivo, ya es costumbre, ¿verdad? En la tarde. Sí, Naomi, ¿cómo me le fue, Naomi? Bienvenida. No te escucho, Naomi. Hello, teacher. ¿Qué tal? Hello, muy bien por aquí, mira, tomándome un café, le estaba comentando a Ah, Walter. vaya. Para despertarnos. Sí, claro, la Hola, hora del Diego. café. Así es, a las 3 cabales nos toca la reunión, Sí. a la hora del café y lo vamos a compartir. Hola, hola, chicos, bienvenidos una vez más. Sí, hay que comprar pan y hay que tomar café, chicos, un día para compartir y hablar acerca de nosotros. Hello, hello, guys. Hello, everybody. Bienvenidos una vez más a la segunda sesión de nuestro curso de inglés online, ¿verdad? Chicos, quería preguntarles cómo me les fue en la tarea. Vi que algunos habían hecho la tarea, pero fíjense que estaba viendo que necesitamos hacer más tareas por sesión, porque como solo son dos sesiones por semana, entonces tendríamos que hacer en total 5 tareas por semana, ¿verdad? O sea, en los 2 días. Porque estaba viendo de que ahí dice de que es por semana, pero como nosotros solo lo tenemos en 2 días, tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que avanzar en 5 tareas por los 2 días. Pero digo yo que eso sí lo hacemos. Vamos a tratar de abarcar los temas así rapidito, o los temas que corresponden, aunque vamos a ir un poquito así. Pero vamos a tratar de hacerlos un poco más como entendibles, ¿verdad? Y que lo hagamos así practicando para que matemos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? O sea, estudiando la gramática, pero también a la vez practicándolo para que se nos vaya quedando más rapidito. Ok, vaya, chicos, son las 3 en punto. What time is it? It's 3 o'clock. Okay. So that means we are going to start. Right now we are 9 participants. We are going to wait the other guys that we hope that they can connect it, right? If you have any problems with the platform, you know that you have to communicate with Fernanda, right? ¿Alguien se pudo comunicar con Fernanda en cuanto a los problemitas de la plataforma? No. Nobody. Okay, va. Bueno, si usted tiene algún problemita con lo de la plataforma, hay que comunicarnos con Fernanda, ¿verdad? Para que ellos le puedan ayudar. Si usted no puede entrar a la plataforma, no puede ingresar, entonces hay que comunicarnos con ella para que ella nos pueda, pues, proporcionar la ayuda necesaria, ¿verdad? Okay, so let's start with the class. Welcome to this session, guys. Session 2. But now, first of all, I would like you to remember what we were discussing yesterday, okay? So let's start doing. Vamos a ver, what time is it? Ah, okay, son las. Vamos a esperar 5 minutitos más. Vamos a hablar de lo que vimos ayer y después vamos a pasar la lista, dándole chance a los demás que se puedan conectar para poder pasar la lista for the first time, okay? Por primera vez, la primera vez, okay? Recuerden que la primera se pasa 15 minutos pasadas las 3 y la segunda pues se pasa un cuarto a las 5, ¿ok? Es estar pendiente y vamos a darle pues un tiempito a los demás para que puedan conectarse, ¿ok? Bueno, entonces chicos, as you know, the teachers tend to forget the things that we were doing yesterday, so that means it's your job to remember to me what we were discussing yesterday, ¿ok?
a la teacher se le olvida porque la teacher ya está algo mayor, ¿verdad? Entonces ya se me olvida qué estuvimos viendo ayer y yo necesito que usted me recuerde qué estuvimos viendo el día de ayer. A ver, ¿qué me puede decir? Así, el verbo to be, ok, the verb to be, muy bien, exacto. ¿Qué más? Hablamos, puede ser una palabrita del vocabulario, puede ser alguna regla gramatical, cualquier cosa que usted recuerde, ok. No hay problema. El punto es que recordemos qué vimos ayer y a mí me indica que usted pues aprendió algo. Eso es mucho para mí, ¿ok? Bueno, la primera, segunda y tercera persona. Ajá, ¿cuál era? Segunda, primera y tercera persona. Muy bien. ¿Qué más? What else? Y para identificar un animal, cosa o objeto. Ajá. What's the pronouns that we are going to use when we are going to talk about animals or things, right? Cuando vamos a hablar de animales y cosas, nosotros utilizamos cierto pronombre personal, que en este caso es its. Pero también está que cuando nosotros vamos a hablar de muchos animales y referirnos a esos animales o los animales o ellos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tengo una manada de perritos, digamos 6 perritos. Y si yo quiero decir que sus nombres de ellos son tal, tal, entonces yo voy a referirme a ellos como they. Son ciertos casos en los que vamos a utilizar eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de uno en singular, usted va a utilizar el pronombre its. Pero cuando usted tiene más animales, más cosas, usted puede decir they, que en este caso es ellos, ¿verdad? Se me había pasado porque no tuvimos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces utilizamos el pronombre they cuando nosotros referimos a muchos, ¿verdad? Y estamos hablando de animales, ¿ok? It's clear. Pero cuando hablamos de uno, es its. ¿Vieron el video que les mandé ayer? Yes. Did you watch the videos? Yes, teacher. Ok, perfecto, Walter. Me alegra que usted los vio. Espero que los demás pues, puedan verlo. Era acerca de el verbo to be, cómo hacer la forma afirmativa, la forma negativa, ¿verdad? Y cómo era para los possessive adjectives, porque la tarea de ayer era acerca de possessive adjectives, ¿se acuerdan, verdad? Que solo eran 3 preguntitas en la primera tarea, ¿se acuerdan? Do you remember that? Yes, right. Vale, entonces, es de ver el video, ¿verdad? Como refuerzo, porque tal vez usted no le quedó claro en la clase, entonces con eso terminamos, pues, de acoplar el conocimiento. O si no, puede regresar a la plataforma el día de ahora y puede, pues, ver el video que está ya subido, ¿ok? Que es el de nosotros, ¿verdad? Ya se subió. Muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo, chicos? Estuvimos viendo acerca de los greetings, estuvimos introduciéndonos nosotros mismos, so how to introduce yourself. Also, we were talking about the verb to be, the affirmative form and the negative form. ¿Qué más? ¿Qué palabrita vamos a agregar cuando nosotros vamos a hablar acerca de negative form, de la forma negativa? Not. Ok, nosotros vamos a agregar la palabra not después del verbo principal, que en este caso es el verbo to be. Ok, la palabra not. Vaya, entonces, qué bueno, me alegra que se recuerden y vamos a empezar con la segunda sesión, porque tenemos mucho que abarcar. Ok. Voy a compartir, bueno, voy a pasar primero la lista, sí, antes que se me olvide, porque si no se me olvida, chicos. Ve, ahorita me da un chancecito, voy a abrir esta parte de acá. Y ya les paso la lista. Por favor, pongámosle mute a los micrófonos, porque se oye como que mucha interrupción. Para que los demás puedan escuchar su nombre, ¿verdad? Cuando se les llama. Ok, thank you so much. Vamos a ver, déjenme buscar la lista por aquí porque son muchos. Ok, acá está.
Vamos a ver, let's see. Okay, today is Wednesday 19, right? Wednesday 19. So let's start. Adilman Alexander Nieto Urias. Aquí. Present. Okay, thank you, Adilman. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Thank you. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Thank you. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you. Vamos con el siguiente. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson. No yet. Okay, maybe later, right? Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. No? Okay, perfecto. Maybe later, right? Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique. Okay, next. Eric Alberto Menéndez González. Eric. Okay, so let's start. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fernando. No, okay. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you. José Francisco Guzmán Cetino. José Francisco Guzmán Cetino. No yet? Okay. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Juan. No? Okay. Catherine Paola Leiva López. Catherine, no. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, Teresa. Mario Ernesto Rivera Escobar. Present, teacher. A ver. Mario. Okay, Naomi Magdalena García Estrada. Naomi. Naomi, are you there? Present, teacher. Okay, present, teacher. Gracias, Naomi. Vamos a ver, ¿quién más? Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. Vamos a ver, let's see. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you. Jasmine Elizabeth Once Landaverde. Jasmine. Jasmine. Vaya, bajémosle los micrófonos, chicos. Okay, so we are going to wait the other list in order they can connect it. Maybe the next time they can connect it like this, right? But first of all, we are going to start with the class, okay? As I told you before, today we have another topic and we would like to make a review. Okay, Fernando Antonio Aparicio, vamos a ver, me dijo present aquí, permítame. Fernando, ¿dónde está? Vaya, pongámosle mute al micrófono, chicos, porque se oye mucha interferencia. Vamos a ver, Fernando, ¿dónde estás, Fernando? Ok, ya estás. Ari, ¿quién más se acaba de unir, chicos? ¿A quién he mencionado? Ok, va. Entonces vamos a esperar a los demás. Perfecto. El día de ayer estuvimos hablando acerca del verbo to be y todo eso. También había la tarea de los possessive adjectives y eso es lo que nos quedó un poquito corto el tiempo y no lo pudimos abarcar. Gracias a Dios, pues pudimos hacer la tarea, ¿verdad? No hubo ningún problema con la tarea.
Y espero que los demás, pues, que tal vez no se conectaron el día de ayer, puedan hacer la tarea hoy. Cualquier duda, pues, me escriben al personal, ¿ok? Para yo poder ayudarles. Y ahora vamos a tomar esa review para que ellos también, pues, puedan hacerlo. Solo déjenme compartir pantalla, chicos, acá, que es lo que vamos a ver. Y ya empezamos. ¿Ok? Miren. Today is April Tuesday or Wednesday, right? In this case, it's Wednesday, okay? Wednesday 19, 2023. And as a warm-up, we have a spelling games. ¿Quién sabe deletrear su nombre? A ver. ¿Quién sabe deletrear su nombre? Así en español. Ajá. ¿Quién sabe deletrear su nombre? Volunteers. Okay, Fernando. Okay, Fernando. Help us. Deletrea su nombre. En español. Ajá. FELNANDO. Okay, Fernando. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, teacher. Ok, Walter. W-A-L-T-E-R. Ok, perfect. Thank you very much. Pues fíjense y déjenme decirles que el día de ahora pues vamos a jugar un juego similar, pero lo vamos a hacer en inglés. Ok, pero primero que todo necesito saber si usted ya se puede el ABC o el alfabeto en inglés. A ver, ¿quién se puede el alfabeto en inglés? Ajá. ¿Cómo es el alfabeto en inglés? ¿Nobody else? Ok, vaya. Déjame decirles que el alfabeto en inglés es este, ¿verdad? Y se pronuncia así como lo ven acá. Miren, dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, let's repeat it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Como la abeja, Z, que vibran los dientes, ¿verdad? Z. That's the vibration that you are going to feel in your teeth, right? When you mention the letter Z, right? That is Z in English. Ok, bye. Primero que todo, chicos, vamos a ver el vocabulario. Por ahorita, escríbame su nombre. Y si gusta, puede utilizar lo que entre paréntesis para que usted pueda saber cómo se dice cada una de las letras de su nombre, ¿ok? Solamente el primer nombre vamos a hacer, ¿ok? Les voy a dar 5 minutitos para que puedan poner la pronunciación y las letras que conforman su nombre de cada uno, ¿ok?
Let me know when you finish, okay, guys? Teacher, la letra R, ¿cómo se pronunciaba? R. Se dice R, Walter. R, yes, R. You're welcome. Me permíteme un ratito, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido allá afuera. Teacher, la letra J, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia J. Hey. J. 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 Thank J. You. Es como que le ¿se han escuchado alguna vez que le dicen a alguien JJ? Y se llama Juan José. Es por eso. Como los dos nombres empiezan con J, le dicen JJ. ¿Y la letra S, teacher? Se pronuncia S. S. Gracias. You're welcome. ¿Y la letra G, teacher, cómo se pronuncia? Se pronuncia G. G. Thanks. You're welcome. Let me know when you finish. Finish? Yeah, ok, perfecto. Vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Vamos, chicos. A ver, vamos a jugar el spelling game. ¿Sí? ¿Qué es el spelling game? Es el juego de deletreo. A ver, ¿quién puede deletrear más rápido su nombre? Yo los voy a elegir y usted me tiene que deletrear su nombre lo más rápido que pueda. ¿Ok? ¿Te parece? Va, ok, perfecto. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? Por ejemplo, I spell my name as R-O-X-A-N-A, right? This is my name in English, spelling in the spelling form. So it's your turn, ¿ok? So let's see. Ana, spell your name, please. A-N-A. Uh-huh. Easy, right? Ok, next, choose another partner, please. Vamos. Pero traten de hacerlo rapidito para que no se pierda la consecutividad y podamos pasar toditos. ¿Te dijo? Sí. Fátima. Fátima, spell your name, Fátima. Ay, Fátima. Bien tranquila estaba. I-M-A. Ok, F-A-T-I-M-A. Ok, perfect, Fátima. Choose another partner, please. Hurry up. Juan. Juan, okay. Juan, it's your turn. Juan, spell your name. ¿Dónde estamos? Juan. ¿Dónde está? No lo veo. Elija otro, Fátima, please. Jennifer. Jennifer, okay, Jennifer, it's your turn. Spell your name, Jennifer. J-E-N-N-I-F-F-E-R. Okay, perfect, Jennifer. Choose another one, please.
Hurry up, hurry up. No le escuché, Jennifer. Se veía como cortado. Walter. Walter, okay, Walter, it's your turn. Okay, spell your name, Walter. W-A-L-T-E-R. Okay, perfect. Choose another one, please. Fernando. Who? Fernando. Fernando, okay, Fernando. Spell your name in English. Okay. F-A-R-F-A-N-D-U. Fernando. Okay, Fernando. Fer, elige otro. Choose another one, please. Mario. Mario, okay, Mario. Estás bien emocionado que quieres deletrear tu nombre, okay? M-A-R-I-U. Oh, okay. Go. Perfect. Thank you, Mario. Choose another partner, please. Jasmine. ¿Qué? Perdón. Jasmine. Jasmine, okay, Jasmine. Spell your name, please. Y-A-S-M-I-M. Okay, perfect. Just another partner, please, Jasmine. Christian. Christian, where are you, Christian? What are you? Okay, Christian Wilfredo. Spell mm-hmm. your name. C-H-R-I-S-T-A-I-M. Okay, perfect, Christian. Choose another partner, please. Naomi. Naomi, where are you, Naomi? It's your turn. Naomi, spell your name. N-A-O-M-I. Okay, perfect, Naomi. Choose another partner, please. Glenda. Glenda, okay, Glenda, spell your name. G-L-E-M-D-A. Okay, perfect, Glenda. Choose another partner, please. Antonio. Okay, Antonio, it's your turn. Antonio Quintanilla. Spell your name. A-N-T-O-N-I-O. Okay, excellent, Antonio. Choose another partner, please. Naomi. Naomi, ya pasó, Antonio. Busca otra que no ha pasado. Juan Mendez, ya pasó. Okay, Juan, it's your turn. Thank you so much, Anthony. J-U-A-M. Okay, J-U-A-M. Okay, perfect, Juan. Choose another partner, please. Fátima. Ya pasó, Fátima. María Teresa. María Teresa. Okay, María Teresa, it's your turn. Okay, A-R-I-A. Okay, I-A, right? Okay, choose another partner, María. No ha pasado Luis, no ha pasado Emperatriz. ¿Quién más? Stanley. Vale, entonces yo lo voy a okay. elegir para que vayamos pasando. Ok, Stanley, después va Luis y después va Emperatriz. Ok, do it. Ok. S-T-A-N-L-I-Y. Excellent, Stanley. Luis, spell your name, please. L-U-I-S. Ok, perfect. Emperatriz, spell your name, please. Emperatriz, spell your name, please. No la podemos escuchar, Emperatriz. No tiene conectado el micrófono. Activémoslo, please. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Hoy sí. Sí. A-M-E-A-R-A-T-R-A-C. I and Z, right? Okay, perfect. Sí. Excellent, guys. Bye. Esa es la forma. El juego de spelling es que usted cada vez que vamos pasando, pues lo pueda hacer más rápido.
By the way, me faltó uno. Adilman, Adilman, spell your name. Se me estaba yendo Adilman, pero ya lo vi. Ya lo vi, ¿ok? No, no se preocupe que ahora le toca su turno. No puedo expresar nada más sin que usted. Bien. Deletre su nombre. Pero, okay. Voy a deletrear el segundo, está bien. Uh-huh. Voy a deletrear el segundo. Está bien, no hay ningún problema. Ok. A-L-E-X-A-N-D-E-R. Ok, perfect. Excelente. Ya ves, súper fácil. Me gusta. Han aprendido rápido. Lo único que no podemos hacer muchas vueltecitas, ¿verdad? Muchos turnos, porque somos bastante y entonces nos tardamos un poquito más de tiempo. Entonces sí tenemos que abarcar mucho más, muchos más temas. Ok, perfecto. Pero lo hicieron muy bien. Los felicito porque a pesar de que es primera vez, pues ustedes lo hicieron bastante rápido. Considero que lo hicieron rápido. Bastante rápido, por cierto, a pesar de que es su primera vez, ¿verdad? Entonces, estamos excelente. Vamos a lo siguiente, chicos. Hoy sí, vamos a entrar en materia. Estábamos acá, voy a compartir otra vez pantalla. Estábamos acá, estábamos haciendo un repaso acerca de lo de la forma negativa y la forma positiva. Pero primero que todo, necesito que ustedes vean este vocabulario que tenemos acá. Acá en el notch, ¿verdad? Y me digan, ¿verdad? Si hay alguna cosa que nos... Aunque aquí ya les puse lo que es el español. Si gustan, pueden tomar captura y mandarla al WhatsApp para que lo tengan a la mano, ¿verdad? Y no nos estemos tanto ahí copiando, ¿verdad? Se puede tomar nota, sí. Pero si gusta, también puede tomarle captura y mandarlo para todos, ¿ok? Volunteers, que lo puedan mandar, please. ¿Alguna preguntita, chicos, en cuanto al vocabulario? Me la hacen saber para yo poder decirles, ¿va? Aunque okay, está en español la traducción. Bueno, voy a ver si... Ok, thank you, Elizabeth. Thank you so much. Ok, vaya, chicos. Ahí en el grupo está la captura del vocabulario. Por si gustan, pues, checarlo más tardecito. Por cualquier cosa. Sister, boss, colleagues. Friends, brother, mother, sister, father, head, boyfriend, of, que significa de, right? Apples, house, and casa, es casa, right? ¿Hay algo que les llame la atención en el vocabulario, chicos? Off, teacher. Off, ok, vaya, off, la palabra off, significa de en español. Por ejemplo, si yo digo la casa de Roxana, yo voy a decir the house of Roxana, ¿verdad? Entonces me dice la casa de Roxana. Pero, teacher, ¿y por qué está esa S y ese apóstrofe? Se van a preguntar ustedes, ¿verdad? Esta S y este apóstrofe también sustituye la palabra of. Y si usted no quiere poner the house of Roxana, usted simplemente puede poner de Roxana's, ¿verdad? Pone el nombrecito, le pone el apóstrofe y le pone la S, house. Y dice lo mismo, dice la casa de Roxana. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos the house of Roxana. Esta es la oración completa. La casa de Roxana, ¿verdad? Pero si no queremos utilizar la palabra of, vamos a utilizar el apóstrofe, que significa lo mismo. Lo único que lo vamos a hacer de diferente manera, lo vamos a hacer poniendo el nombre primero, luego el apóstrofe, luego la S y luego la palabrita que pertenece a Roxana. ¿Ok? Sería en este caso Roxana's house y dice lo mismo, la casa de Roxana. ¿Ok? Tiene el mismo significado. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos decir la computadora de Anthony o de Antonio, ¿verdad? Vamos a decir the computer of Antonio. Pero si yo no quiero decir esa oración larga, yo voy a decir de Antonio's computer. La computadora de Antonio. Y dice lo mismo. Solamente le voy a agregar al nombre de Antonio el apóstrofe más la S que significa de. ¿Ok? ¿Es clear?
Yes or not? Hola. A question. Ajá, ¿quién me dijo que tiene una preguntita? I have a question. Vamos a ver. I have a question. Ok, dígame. Cuando se usa la forma contractada, solamente se coloca el pronombre primero y después, en este caso, puse el ejemplo de la computadora, se colocaría la posición de la persona. Así es. Cuando utiliza la forma contractada, usted solamente va a poner el nombre de la persona más el apóstrofe, más la S, y luego pone lo que le pertenece a la persona. Aquí puede ser computer, aquí puede ser pencil, puede ser car, puede ser, qué sé yo, the cell phone, ¿verdad? El celular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa es la forma contractada. Another question. Para poderlo aplicar de forma interrogativa. Ah, pero eso es otra cosa. Lo voy a poner, is this the Roxana's house? Acuérdense que en ese caso ya vamos poniendo, armando las oraciones con la forma interrogativa dependiendo del auxiliar que estemos utilizando. Pero ahorita nos vamos a enredar con esas cosas porque ahorita estamos en lo más básico. Entonces no me tomo en camisa de once varas por ahorita. Ya lo vamos a ver. Patient, ¿ok? Patient. Paciencia, paciencia. Y ya vamos a llegar ahí. Ok. Vaya, ¿alguna otra preguntita, chicos? ¿No? Ok. Vaya. Miren. Me estaba diciendo ayer, ¿verdad?, que hablamos acerca de la forma positiva y la forma negativa del verbo to be, ¿verdad? Entonces tenemos la forma positiva en estas personas, ¿verdad? Que sería we are friends, you are here, o they are here. We are not friends, you aren't here, o they aren't here, ¿verdad? Entonces acá lo que le hemos agregado es la palabra not. Y acá, si se fijan, aquí hay una apóstrofe y una T, que es la forma contractada de estas formas que ven acá. Ya no solamente vamos a poner la palabra not, sino que también puede poner una apóstrofe y una T, y significa not siempre. Así como el off, así funciona esto también. Usted puede poner la apóstrofe y puede poner la T, y eso significa not. Por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero decir, vamos a ver, you are, muy chiquito. Vamos a ver entonces. You are my friend. You are my friend. ¿Qué quiere decir acá? Tú eres mi amigo, pero si yo quiero decir tú no eres mi amigo. You're not my friend. You are not, la palabra not, my friend. Ok, pero si yo quiero utilizar la contracción, yo voy a utilizar la siguiente forma. You aren't, pero vamos a separar acá. You aren't my friend. Ok, tú no eres mi amigo. Puedo utilizar la forma larga y puedo utilizar la forma contractada. La única diferencia entre estos, chicos, es que esta contractada suena como un poquito más natural, ¿verdad? Eso es lo único. Pero si no, las dos son válidas. Usted puede utilizar tanto esta como esta. Y no hay ningún problema. Vaya, entonces, ¿preguntas hasta acá, chicos? ¿No? ¿Qué es más recomendable? Vaya, como les digo, vaya, pues las dos son correctas. Lo único que la siguiente, la contractada, suena como un poquito más natural, en cuanto a que si usted se quiere escuchar un poco más de allá, ¿verdad? Imagínese usted va a Estados Unidos, ¿verdad? Si usted quiere sonar un poquito más como el acento de ellos, entonces usted puede utilizar la forma contractada. Eso es lo más, recomendable, ¿verdad?
Pero si no, pues usted también puede utilizar la forma larga. No hay ningún problema. ¿Preguntitas? ¿Sí, teacher? Dígame. En las tareas, yo intenté ponerlo en la forma contrastada y no me la aceptaba la respuesta. Ah, pero ese es porque en la plataforma ya lo pusieron así en la forma larga, ¿verdad? Como acuérdense que ese es como que más formal, el deletreo más formal. Entonces es como que si no lo haces así, no te lo va a aceptar la plataforma. Acuérdense que eso ya está algo dado anteriormente, ¿verdad? Ya no es como que nosotros podamos elegir entre esta y la otra, aunque las dos son válidas. Pero sí tiene que ponerlo exactamente como está ahí. Ah, bueno. Por eso les decía que a veces el apóstrofe que es así de lado no se los acepta, solamente el que es para arriba. Y a veces, muchas veces tenemos que copiar y pegar para que nos acepte, porque a veces la computadora no tiene esa opción, sino que únicamente solo el que va así inclinado. Entonces nos toca copiarlo. También de fijarse en los puntos y de fijarse también en los espacios y las mayúsculas al principio de la oración. Si es pregunta, usted tiene que poner siempre el signo de interrogación al final, porque si no, no es pregunta y no se la va a aceptar. ¿Ok? Si no, lo pone así, tal y como está. ¿Ok? ¿Another question? ¿Otra preguntita? ¿No? Ok, vaya, vamos a ver un video, chicos. Les voy a mandar en el WhatsApp group y vamos a escuchar. Ok, vamos a escuchar qué es lo que dice ese video. Este es un listening. Vale, ahorita se lo subí al WhatsApp. Permítame que no me está cargando un segundo. No, ahorita, ya me lo abrió. Vaya, control. Ahora bien, vaya, entremos ahí, chicos, lo escuchamos. Cuando termine el video, me avisan y empezamos, ¿ok? Let's learn English. Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. I am Pete. Speak. Speak and say your name. Nice to meet you. Nice to meet you. Speak. Let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete.
your turn. Listen. Anna. Hey. Hey. Speak and say your name. Spell your name. Well, Anna with two N's, welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. Did you finish? Yes. Yes? Hi, are you Anna? Yeah. Hi there, are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Try that again. I'm okay, Anna. No worries. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? No, A-N-N-A. Well, Anna with two N's. Welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. Ok, guys, me imagino que ya terminamos, ¿verdad? ¿De qué hablaba la conversación en inglés? A ver, ¿de qué hablaba el video que estaban viendo? A ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? De presentarse, se presentaron. Ajá, they introduced themselves. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más estaba haciendo? ¿Cómo se llamaba la chica? Anna. Anna. ¿Eh? Her name was... Anna, muy bien. Her name, possessive adjectives, her name was Anna. ¿Y el chico cómo se llamaba? Peter. Peter, right? Or Pete, ¿verdad? La contracción de Peter es Pete. Muy bien. Entonces, ella se estaba mudando, ¿verdad? Si no estoy mal. Y ella le deletreó su nombre, ¿verdad? Utilizaron el spelling, ¿se recuerdan? Bueno, eso es como una retroalimentación de lo que hemos estado haciendo y es para ir agudizando su oído, para que usted escuche el inglés, ¿verdad? Y lo pueda ir retomando. A la hora de hacer los listening, usted ya no va a tener ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, chicos. Bien, entonces, ¿hay alguna preguntita? ¿Cómo vamos a formar la forma positiva y la forma negativa, chicos? ¿No? Vaya. Entonces, nosotras como tenemos una forma positiva y tenemos una negativa, también tenemos una forma de pregunta que se llama interrogative form. ¿Y qué pasa con esta interrogative form? En la forma interrogativa, nosotros lo que hacemos es pasar el verbo hacia adelante al principio de la oración y pasar el sujeto después del verbo. Y luego al final agregar una question mark. Quiere decir que si yo digo, we are friends, si yo lo quiero pasar a pregunta, yo voy a decir, are we friends? ¿Nosotros somos amigos? Are we friends? Como estamos viendo en este cuadrito, miren, lo vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Are we friends? Are we friends? ¿Verdad? Esa es la forma interrogativa. Quiere decir que en el simple present, utilizando el verbo to be, tenemos tres formas. Forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Ok. Is clear. Vale, entonces decimos que acá primero que todo es el pronombre o el nombre, ¿verdad? We are friends, ¿ok?
forma positiva. Forma negativa, we are not friends. Ok, agregamos el not en la parte de acá después del verbo. Y cuando queremos hacer la forma interrogativa, solamente pasamos este verbo que está acá, lo pasamos para el principio y luego hacemos este sujeto que está acá o este pronombre personal en segundo plano que es acá. Y nos queda, are we friends? Y agregamos el question mark al final de la oración. ¿Ok? Are we friends? ¿Somos amigos? Y lo contestamos con las respuestas cortas, que en este caso puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de lo que usted esté haciendo, lo que usted esté preguntando, o dependiendo de la situación en la que estamos. Por ejemplo, en forma afirmativa yo voy a decir, yes, we are. Y si quiero hacerlo negativa, no, we aren't, en este caso, ¿verdad? Si es negativa, yo voy a hacer esto, no, we aren't. Si es positivo, yes, we are. ¿Ok? ¿Es clear? Vale, ok. Entonces, vamos a ver. Como ya vimos las tres formas del verbo to be, usted en el chat me va a poner, va a ser una oración la que usted quiera. Utilizando el verbo to be, me va a poner la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa en el mismo mensaje. Hasta que tenga las tres formas, usted me lo va a enviar en el chat de la Miri, ¿ok? Utilizando el verbo to be. Usted puede utilizar cualquier pronombre personal y cualquier forma del verbo to be, dependiendo del pronombre que ha elegido al principio, ¿ok? ¿Es clear? What you are going to do? ¿Está claro qué es lo que van a hacer? Yes or not? Yes. Ok, perfect. Go ahead. 5 minutes, okay? And then after 5 minutes, we are going to continue with the other things that we are going to study today, okay? Go ahead. Vamos a ver el chat. Vamos a abrir el chat. Fernando, you don't have audio. No tiene audio, okay? Perfecto. ¿Ya lo reanudó? Vamos a ver, en el chat de la meeting, guys, no me lo envíen al WhatsApp, porque el WhatsApp no sería a la meeting. I am a student. I am a student. I am not a student. Muy bien, solo le faltan las respuestas, Emperatriz, y ya estamos listos. Mándenme en el chat de la meeting, acá, en Zoom. Ok, perfecto. De lo contrario, está súper bien. Ok, están ahí, pero pónganme las tres formas de un solo para no perderme, porque si no, después me pierdo donde está su otro mensaje. Ok, vaya. Ana, ok, we are sisters. We are not sister. Are we sister? Are we sister? Y pónganme el signo de interrogación, Anita, porque si no, no es pregunta en inglés, ok. Jennifer. He is my boyfriend. He's not my boyfriend. Is he my boyfriend? Que ver, espérense, se me pasó. He is my boyfriend. Ok. He is not my boyfriend. Is he my boyfriend? Ok, muy bien. La respuesta, Jennifer. Respuestas cortas. Solamente eso le faltó. Ok, I am a student. Sin E al final, Emperatriz. Am I a student? I am not a student. Y las respuestas cortas que sería yes, I am, o no, I am not. ¿Ok? De lo contrario, estamos bien. Vamos a ver who. Ok.
Anthony, okay, Anthony, or Tony, right? We are a student. We are not a student. Are we a student? Yes, we are. No, we aren't. Or we are not. ¿Verdad? Usted puede utilizar las dos formas. We are not a student. Muy bien. Are we a student? My friend. Juan, okay, we are friends. We are not friends. Are we friends? Muy bien, excelente, Juan. Solo le faltó la respuesta corta. We are we brothers? We are brothers. We are not brothers. Yes, we are. Okay, muy bien, excelente, Stanley. Adilma, they are in a party. Are they in a party? No, they aren't in a party. Okay, perfect. Thank you. Excelente, Adilma. Antonio, are you a student? Okay, are you a student? ¿Tú eres un estudiante? Muy bien, excelente. Ahora póngame la respuesta. Yes, you are, o no, you are not, o you aren't. Next, ¿alguien más? Someone else? Okay, Naomi, you are my friend. You are not my friend. Are you my friend? Yes, you are. Okay, perfect. Excellent. Excelente, Antonio. Muy bien. Naomi, le faltó las respuestas cortas. Nada más. Ahí estamos completos. Okay, vamos a ver quién me manda. Okay, he's my boyfriend. Yes, he is my boyfriend. Is he my boyfriend? Yes, he is my boyfriend. Okay. Recuerde que siempre tiene que poner el sujeto en la oración. Si usted lo va a incluir en una respuesta larga, lo va a poner. You are colleagues. You aren't colleagues. Are you colleagues? No, you aren't. Excelente, muy bien. Eso sí está súper completa. Vamos a ver. ¿Quién más? Glenda, she is my sister, Glenda. Con she se utiliza la forma is, ok. She's my sister. She is not my sister. Is she my sister? Yes, she is. No, she is not or she isn't. Acuérdense que siempre vamos a jugar con los pronombres y con la forma del verbo to be para cada pronombre. Acuérdense de la primera, segunda y tercera persona. ¿Ok? You are dog. We are not. Ok. Cristian, siempre va a utilizar el mismo pronombre personal. Si usted utiliza you are a dog. You are not a dog. Are you a dog? Yes, you are. No, you aren't. Ay, no. Puede ser, it is a dog. It isn't a dog. Is it a dog? Recuerden que cuando estamos hablando de animales, vamos a utilizar el pronombre it, ¿ok? En ese caso, sí, corresponde al pronombre it, ¿ok? Fátima, we are pretty. We are not pretty. Are we pretty? Yes, we are pretty. Excelente, Fátima. Así es. Ajá, ¿quién más? Who else? Nobody else? Ok, vaya, vamos a cerrar esta pestañita. Recuerden que siempre vamos a tener el mismo pronombre personal en cada oración. Y que con segundas personas, que en este caso son we, you, they, se utiliza are, ¿verdad? Pero con I se utiliza I am, se utiliza am, ¿verdad? Y con he, she, it se utiliza is. Acuérdense siempre. Vamos a jugar con eso. Aquí solamente tengo las segundas personas, pero usted sabe que con tercera persona ya se utiliza is y con primera persona se utiliza am. ¿Ok? Vamos, después de haber visto esto, chicos, también tenemos esta cápsula cultural, se puede decir, ¿verdad? How to use titles. ¿Qué son los titles? Los titles son como las categorías, ¿verdad? Como las formas de llamar a alguien según su estado, ¿verdad? O su edad, se puede decir, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos personal titles are the words that go in front of someone's name. In American English, the most common salutations are Mr., Miss., Mrs., and Miss., right? ¿Qué significa Mr., guys? Mr. significa señor, ¿verdad? O sea, significa señor, ¿verdad? Generalmente estos títulos, ¿verdad? O estos títulos van con el apellido de la persona. Pero hay una diferencia. Mister es para los chicos. O también pueden ocupar señor, que es sir. Sir. Y, o si no, pueden ocupar Mister. Por ejemplo, si yo quiero decir a Fer y llamarlo con su title, yo le voy a decir Mister Aparicio, ¿ok? O Sir Aparicio. O si quiero llamar a, déjeme ver, let me see, vamos a ver otro chico. Si quiero referirme a Mario, yo le voy a decir Mister Rivera, ¿verdad? Mister o Sir Rivera. O Stanley, ¿verdad? Mr. Lira o Alvarado, right? O Mr. Quintanilla o Mr. Gómez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para los chicos solamente existe este Mr. o la palabra Sir, que se escribe S-R, ¿verdad? Sir, que significa señor. Pero para las chicas sí hay más variedad. Para las chicas tenemos la palabra Miss, que esta palabrita se utiliza cuando nosotros vamos a hablar de una chica que no está casada, ¿verdad? Y que es una chica joven. Por ejemplo, yo le voy a decir Miss Guerrero. Miss, ¿qué? Vamos a ver las chicas, ¿dónde están? Miss Guerrero, Miss García, Miss Ponce, ¿right? Miss Aguilar, Miss Zelaya, ¿right? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Para las chicas que son solteras o son jóvenes, ¿verdad? Ok, entonces también tenemos la palabra Mrs., que es esta parte de acá, que es referida para las chicas que ya están casadas. Si la chica ya está casada y usted sabe que ya está casada, you are going to say Mrs., ¿ok? Y se pronuncia Mrs. y se abrevia así, miren. Mrs. ¿Ok? Cuando usted ya sabe que la chica está casada, ¿ok? Take a look at this, ¿ok? Vamos a ver esto. Pero, ¿qué pasa cuando usted no sabe si la chica está casada, pero esta chica ya pasa de los 30 para arriba? Entonces, usted le va a decir Miss, ¿ok? Miss. Por ejemplo, Miss Smith. Miss Smith. Y suena como el zumbido de la abeja, ¿no? Porque tiene dos, es la pronunciación como dos zetas. Miss. Miss Vázquez, vamos a decir, ok. Miss Escamilla. Miss Smith. Miss ¿qué? Martínez, right? Something like this, pero yo ya sé que, yo no sé si ella está casada o está soltera, pero sé que ella es un poquito mayorcita, ¿verdad? Que pasa de los 30 para arriba, ¿ok? ¿Cuándo vamos a ocupar? Vamos a ver si hemos entendido. ¿Is clear? Yes, ok, vaya. ¿Cuándo vamos a ocupar sir o mister? Cuando son personas casadas. ¿Sir o mister? Para los hombres, para caballeros. Exactly. Are for the gentlemen, right? Gentleman significa caballero o for the men, ok? Para los hombres, ¿verdad? ¿Y a dónde va a ir el title? ¿Antes de qué va a ir el title? El apellido. Antes del apellido, muy bien. Ahora bien, vamos con las chicas. Es un poquito más confuso, ok? Porque hay tres categorías, chicas. ¿Cuándo vamos a ocupar Mrs.? ¿Cuándo vamos a ocupar Mrs.? Cuando ya está casada. Cuando la chica ya está casada, ¿verdad? Ya sea joven o sea pasada de los 30 y sabemos que está casada, vamos a ocupar Mrs. ¿Cuándo vamos a ocupar Miss? Cuando la chica está joven y está soltera. Esté soltera, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a ocupar Mrs.? Cuando no sepamos cuando que no está sabemos. Casada, pero que pasa de los 30.
Ok, o esté soltera y pasero. Muy bien, excelente. Vaya, y aquí tenemos otra ilustración un poco más demostrativa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar los titles en cuanto a las chicas? Ok, vaya. Ahora bien, como ya hicieron eso, vamos a la práctica. Vamos a ir así rapidito porque tenemos varios temas que abarcar el día de ahora, ¿ok? Y estamos sobre tiempo. Vaya, les voy a mandar este link y lo abrimos y lo entramos. Y hacemos la práctica así, le mandan la captura a WhatsApp group y ya empezamos con lo demás, ¿ok? ¿Les parece? Sí, vaya, ok. Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito y ya les mando el link a siempre WhatsApp group, ¿ok? Ok, guys, vamos. Vamos a trabajar siempre así porque necesitamos hacer práctica. Y en la plataforma no hay listenings. O sea, sí hay listening, pero los audios no están. Entonces es como que más complicado. Quizás vamos a dejar un espacio, chicos, para realizar las tareas. Porque así no nos atrasamos y estamos seguros, pues, de que no hay ningún problema con las tareas. Y vamos a estar al día. Vale, ahí está el link. Pasemos, chicos, rapidito. Y vamos. Voy a compartir pantalla de lo que van a ver ahorita, chicos, en la práctica, para que ustedes puedan ubicarse en dónde estamos. Estamos acá, miren, estamos en la parte de acá. Tenemos esta práctica, ¿verdad? Aquí hay una chica, hay un chico, déjame ver cuántos chicos. Ok, hay un chico, hay una señorita, hay una señora un poco más, y hay una chica que se llama Gloria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a observar estas imágenes. We are going to observe, or we are going to look at the pictures that we have here, and we are going to guess what is the title that corresponds to each of them, okay? Vamos a averiguar cuál es el title que le corresponde a cada uno de ellos, okay? Por ejemplo, dice Gloria Álvarez, tenemos a Gloria Álvarez, tenemos a Michael Johnson, que en este caso es ella, ¿verdad? Tenemos a Robert Brown, y tenemos a Mary Simpson. Ok. Y ahora tenemos estas oraciones que dicen, hi, Álvarez, how are you? Y tenemos acá, Álvarez. ¿Quién es Álvarez? A ver, vamos a ver la imagen. ¿Quién es Álvarez? Gloria. Gloria. Who's Álvarez? Ok, Gloria. ¿Y qué title le corresponde a ella? ¿Qué title ustedes creen que le corresponde a ella? Miss, right? Okay, Miss Álvarez, how are you? Ahora vamos con la segunda oración. Dice hello y dice Johnson. ¿Quién es Johnson? Ajá. Mr. Johnson. ¿Es Mr. Johnson? ¿O es Mrs. Johnson? Mrs. Johnson, right? Mrs. Johnson, que en este caso sería Mrs. Johnson, ¿ok? Sería esta, ¿verdad? Vaya, ahora vamos con la siguiente. This is Robert Graham, the new student. Este es el nuevo estudiante, Robert Graham. Nice to meet you, Graham. ¿Qué corresponde ahí? ¿Quién es Graham? Who's Graham? Robert. Okay. ¿Y qué title corresponde a Robert? Mister. Muy bien. Mister Graham. Hey, nice to see you. Simpson, ¿quién es Simpson? Mary. Ajá. Mary Simpson. So, ¿y qué title le corresponde a ella? Miss, ¿verdad? Ok, Miss Simpson. Nice to meet you too. Álvarez.
¿Quién es Álvarez? ¿Quién es Álvarez? Miss. Gloria. Ok, Miss. Álvarez. Nice to see you too, Gloria. ¿Quién es Gloria? Miss. Ajá, Miss Gloria. Ok, vamos a ver con Miss siempre. Ok, vamos con R. Johnson. ¿Qué corresponde? Mister. ¿Quiero ver? Mister or Mrs. 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 Right? Mrs. Johnson. M. Simpson. Miss. Okay, Miss Simpson. Your student. Are Mr. Johnson and Miss Simpson your student? ¿Es la señora Johnson y la señorita Simpson tus estudiantes? Yes, they are. Y aquí tenemos Johnson. ¿Cuál le corresponde a Johnson? Mr. Mr. Okay, Mrs. Mrs. Johnson. And Miss Mary are excellent students. Well, I have to go now. Have a nice day. Have a nice day too, Gloria. ¿Quién es Gloria? Miss Álvarez. Okay. Okay, Miss Gloria. Muy bien, Miss Álvarez, right? Entonces, así vamos a dejarlo, ¿verdad? Me manda la captura, le dan finish y vamos a ver cuáles están buenas y cuáles están malas, ¿ok? Ahí pónganle finish ustedes cuando ya hayan terminado la práctica. Denme unos segunditos que voy a traer el cargador porque se me está desconectando la compu, please. Sorry, guys, pero no le había puesto el cargador y se me estaba quedando sin batería. Entonces, no. Okay, when you finish, give finish to the bottom and you are going to send me the screen to the WhatsApp group, okay? Vamos a ver, let's see. Okay, Christian, okay, perfect. Thank you. ¿Le salió la nota? No. Le salió la nota, chicos. A mí, Cristian, no me salió. No le salió. Okay, vaya, quiero ver si le damos finish. Va, después que le dan finish, les va a aparecer esta ventanita, miren, y le van a dar en check my answers, ¿ok? Check my answer y les va a tirar cuáles están buenas y cuáles están malas, ¿ok? En este caso sería, vaya, miren, nos equivocamos en tres, bueno, yo al menos me equivoqué. Entonces no sería Mr., sería Mrs., right? En este caso, está joven la chica, está más joven. Pero como no podemos deducir, entonces, por eso, sería entonces el title, Mrs. Mrs. Ok, so let's check. Si no, se puede corregir. Lo único que la tienen que volver a hacer de nuevo, ¿verdad? En este caso sería este title. Ya les voy a compartir pantalla, permítanme. Lo voy a dejar de compartir, lo voy a volver a compartir porque si no, no se mira. En este caso sería este, ¿verdad? Para chicas adultas, ¿verdad? Pero que ya están casadas, entonces. Y este, como no sabíamos si estaba casado o no estaba casada, pues le pusimos este. Pero desgraciadamente la plataforma no lo tenía así, sino que lo tenía como chica casada. Pero no sabíamos eso, por eso no salió así. Pero sí se pueden utilizar los dos, ¿verdad?
se puede utilizar Mrs., Mrs. y Mrs., ¿ok? Para esta chica. ¿Ok? ¿Alguien más lo pudo hacer? Ok, 8 of 10, ok, excelente. Sí, ya lo hice, pero 6 me saqué yo, teacher. Vale, no se preocupe, puede volver a hacerlo en su casita, ¿verdad? El punto es que entre más practiquemos, más aprendemos. Eso no se preocupe, que esto es así, ¿verdad? Nosotros mediante el proceso va pasando, vamos perfeccionando, ¿verdad? Y cometer mistakes es lo más normal de lo normal, ¿ok? Todos lo hacemos. Entonces hay que perfeccionar, ¿verdad? ¿Cómo se va a perfeccionar? Con la práctica. El link del otro lo va a mandar para hacerlo después. ¿De cuál? El de este mismo ejercicio. No, puede volver a entrar en el mismo link. Ah. Solo cierra y vuelve a entrar de regreso y ahí lo vuelve a hacer y ya. Se puede. Vamos a ver quién más lo mandó. Ok, vamos a ver. Let's see. Ok, dice, miren, uy, chicas, sí, vaya a ver. Ok, dice Lira, I don't know, Lira, ¿quién es Lira? A ver, déjenme ver, póngame el nombrecito porque a veces no me puedo los apellidos, chicos. Lira, Lira, ¿quién es Lira? Yo, Stanley, teacher. Ah, ok, Stanley, congratulations, Stanley, 10 of 10. Vamos a ver, Patito 09, I don't know who is Patito 09. Ah, ok. Fátima, 10 of 10, ok, excelente, Fátima. Matthew, ok, Matthew le dio este a calificar. Hay que darle calificar y luego le toma el screen y me la mandan, ok, no se preocupen. 10 of 10, vaya, miren, cabal, eso era, ve. Ok, teníamos que ponerle Mrs. Pero es comprensible porque también se puede utilizar el otro en la vida, sí, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe si está casada o no está casada, pues puede utilizar ese también. Como aquí la plataforma ya lo tenía especificado como casada, ¿verdad? Pero no sabíamos. Entonces, por eso no salió malo, pero está bien, ¿ok? No se preocupen. Vamos a ver qué más. Dos más y seguimos con lo demás, ¿ok? Nobody, ok, Fátima, ok, no, no, ya me había mandado, Fátima, ok, bye. Nobody else, nadie más. Ah, ok, vamos, aquí mandaron otra fotito, vamos a ver. Ok, Elizabeth, 10 of 10, congratulations, congratulations. Vaya, miren, así es la cosa, ¿verdad? Entre más usted practica, entre más usted perfecciona la técnica, como dicen. Entonces, no se preocupe si usted se saca 6, vuelva a hacer y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cuántas veces usted necesite? El punto es que nosotros podamos perfeccionar esa área. Vale, chicos. Entonces, vamos, si usted gusta hacer la práctica, la puede hacer en su casita, me lo puede enviar luego, ¿verdad? Si gusta después que termine la clase o en la noche, no hay ningún problema, ¿ok? Vale, ahora vamos a pasar a los poses y adjectives. De esto les mandé un video, ¿verdad? Más que todo para adelantar, porque sabíamos que son muchos temas a abarcar en una sola sesión. Entonces hay que adelantar un poquito. Y les mandé esta captura, si no mal recuerdo, ¿verdad? También al WhatsApp Group, que expresaba o definía la diferencia entre subject o personal pronouns y possessive adjective, que era lo que estábamos hablando en la tarea del día de ayer, ¿verdad? En este caso, subject o personal pronouns, que significa I, yo, tú, él, ella, eso, esa, esto, esta, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Esto significa cada uno de los pronombres personales que ven acá o los subject pronouns, que es lo mismo, ¿verdad? Pero cada subject pronoun o cada personal pronoun tiene un possessive adjective, que en este caso para el pronombre personal I, el possessive adjective es my. Quiere decir que con I
yo siempre voy a utilizar my en primera persona. Por ejemplo, my cell phone is bla, 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 ¿ok? Mío, mía. ¿Por qué? Porque possessive adjectives denotan posesión, algo que a usted le pertenece, ¿ok? Con esto nosotros vamos a expresar possession o posesión. Ahora bien, my, mis, mis, your, tus, tu, right? His, su, suyo, de él, masculino, ¿verdad? Her, su, suyo, de ella, ¿ok? Que es femenino. It's, su, sus, que es neutro, puede ser femenino o masculino, pero siempre refiriéndonos a animales o cosas, ¿ok? Our, que significa nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Your, que es en plural, que significa su, sus, de ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les hablé de que un tú era para una persona, es decir, you, tú, y el otro lo ocupamos para decir ustedes en plural, de más de una persona? Entonces, en este caso, es esta forma. Y el contexto nos va a decir cuando vamos a ocupar como tuyo o como de ustedes. Y vamos con el último, que significa their, que significa sus, tú, pero de ellos, ellas. ¿Ok? Let's take a look at some examples, perdón. This is my bottle of water. ¿Ok? ¿Cuál es el possessive adjectives aquí? My. Es my. Y este es en primera persona. This is my bottle of water. Esta es mi botella de agua, ¿ok? Esta es mi botella de agua. What's your name? Your es el possessive adjective del personal pronoun you. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? This is his computer, ¿ok? Este es su computadora. ¿De quién? De él, ¿ok? His computer. Those are her brothers. Her, ¿para qué era? Decíamos. ¿Cuál es el possessive adjective her? Sí, sí. Suyo de, ajá, de ella. Muy bien. Is de she, right? Its name is Bobby. ¿Qué dice esta oración? Its name is Bobby, ¿ok? Su nombre es Bobby, ajá. ¿Y a qué nos referimos? A un animal. A una mascota. A una mascota. En este caso puede ser un perrito, ¿verdad? Si usted le pone al pollo o al conejito, ¿verdad? Se le pone Bobby. Es su elección, ¿verdad? Pero para referirnos a las mascotas o los animalitos, el possessive adjective es its. Y el personal pronoun es it, sin s. Pero en este caso estamos hablando del possessive adjective. ¿De qué? De que ese es su nombre. ¿De quién? Del animalito. Its color is red. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren. Its color is red. Su color es rojo. ¿De quién estamos hablando aquí? De un objeto. De un objeto. Puede ser un lápiz, puede ser una taza, puede ser una mesa, un cuaderno, que sea rojo, ¿verdad? Entonces estamos hablando acerca de un objeto, no de un animal, pero como siempre utilizamos el pronombre y con animales o cosas. En este caso es un objeto, ¿verdad? ¿Ok? He is our father. Our. He is our father. Él es nuestro, ¿verdad? Nuestro papá. ¿Ok? Lo comparten entre varios. Puede ser de una familia. Nuestro, ¿verdad? That is her car. That is her car. Aquel es el carro de... ¿De quién? Ajá. De él. ¿De él o de ella? De él. De ella. Miren, de ella. Her, que es femenino. Aquí estamos, miren. Her car es suyo, de ella. Your last name are Vázquez, Vázquez en Carranza, ¿verdad? Vamos a suponer. ¿De quién estamos hablando? ¿De tú o de ustedes? Your. Ustedes. De ustedes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay como tres apellidos, ¿no? Entonces, estamos hablando más de una persona. Entonces, en este contexto lo vamos a utilizar como ustedes.
Y si yo digo you are their friends, ¿qué estoy diciendo? Hey. Eres amigo. Ok, ustedes son sus amigos. ¿De quiénes? De ellos, ok. Their, miren. Their, sus amigos. Their, ¿de quién? De ellos. Así que esa es la forma como nosotros vamos a ocupar los possessive pronouns. Y acá tenemos la pronunciación. Si ustedes gustan, pueden copiarlo también. Dice my. Repeat. My. My. Your. 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 His. 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 Her. His. Her. 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 It's. 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 Our. 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 There. 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 Yeah. Ok, si ustedes quieren pueden tomar notas o pueden tomar de screen, ¿verdad? Y la pueden mandar al WhatsApp group para que usted pueda tener esa información a la mano al momento de hacer alguna tarea, ¿verdad? O el final exam o el midterm, ¿verdad? Para que usted no se le vaya a olvidar. Y acá la parte tiene la pronunciación correcta de cada una de ellas, para que así la podamos implementar el día a día, ¿verdad? ¿Ese ya le tomaron fotografía? ¿O lo van a copiar? Sí. Vaya, ok, les voy a dar unos minutitos. Ok, Fern, thank you. Vamos a ver, Juan, ok. Puede ponerle de arriba también. ¿Ya copiaron esa? Si no, les, esta también. Esta está en el chat del WhatsApp. Pero si quieren pueden volverle a tomar screen, no hay ningún problema. ¿La de abajo ya la copiaron o ya la tomaron? Vaya. Ya está lo de abajo. Ya estuvo lo de abajo. Vaya, está bien entonces. ¿Ese ya lo tomaron? Yes. No. Va, tomémosle esas también si quieren para que lo puedan tener a la mano, ¿verdad? Y abajo están los ejemplos también para que usted lo pueda. Pueda tomar una foto también, ¿verdad? Si usted gusta. ¿Ya puedo pasarlo? Yes, teacher. Ok, perfect. Thank you so much. Vaya, mire, y aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Por si usted quiere tomarle también captura, aquí está cómo utilizamos los subject pronouns o los personal pronouns y algunos ejemplos. Y aquí están los possessive adjectives como que más específicos, ¿verdad? Con ejemplos para que usted pueda pues ver y retomar, ¿verdad? La información que usted desea. Solo tómale captura y mandémoslo al WhatsApp y ahorita vamos a pasar a lo que es la plataforma. Vamos a hacer la tarea, ok, vamos a hacer la tarea juntos para que usted vaya practicando. Vamos practicando, vamos practicando, vamos practicando, porque ahora tenemos unos listeners por ahí, si no mal recuerdo. Tomemos la captura y lo mandamos al WhatsApp, please. No, pero vaya, lo voy a tomar yo y lo vamos a mandar porque si no lo cerramos mucho, chicos. Vaya, ahí está.
por cualquier cosa. Vaya, ahora abramos la plataforma. Voy a dejar de compartir un ratito, chicos. Y vamos a abrir la plataforma. Abran todos la plataforma, please. Vaya, pongámosle mute al micrófono, chicos, porque se escucha mucha interrupción. Vaya, todos estamos acá. Ahorita les voy a compartir. ¿Todos entramos ya? ¿Todos estamos acá? Vaya, esa es la que hicieron el día de ayer, ¿verdad? Solo eran tres preguntitas. Para los que no las han hecho todavía, es acerca de los possessive adjectives que acabamos de ver, ¿verdad? En este caso, la primera dice, hello, what's your name? Hi, ¿qué es lo que va acá? Es my. Yeah. Okay, my. ¿Y tienen que escribir toda la oración o solo my? My. Solo my. ¿Quiénes lo hicieron ayer? ¿Le salió bien? Yes. Solo my. Yes. Yes, solo my. Ok, perfecto. Tienen que ponerle letra mayúscula, ¿verdad? Don't forget that. No olvidemos eso. Number two, what's her name? Ajá. Which was it? Ajá, her. Her name is Nicole. Su nombre es Nicole. Nicole. Muy bien, porque es femenino. Miren, vamos con el número tres. Number three, ok. What's his name? Ok. His name is Michael, ¿ok? Y le dan enviar, ¿verdad? Para los que no lo hicieron ayer, así es la cuestión. Miren, las tres salen súper bien, le dan enviar y eso ya está hecho. Ahora vamos con la número dos. Vamos a hacer tres tareas. Bueno, hagamos, no sé si abarcamos las cuatro tareas o las cinco tareas, sería perfecto, porque así estamos libres todas, ¿verdad? Pero voy a dejar que algunas les hagan ustedes, ¿ok? Y si tienen alguna preguntita, pues les ayudamos. Ok, ese es solo un ejemplo. Vámonos a la siguiente tarea que es acá, miren, donde está el lapicito. ¿Todas están ahí? Ok, perfecto. Vaya, miren, acá tenemos un listening. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Aquí tiene tres conversaciones y usted, bueno, no, son cinco conversaciones, guys. Tiene cinco conversaciones y usted va a contestar según lo que usted escucha acá. Las instructions dicen, escuche las cinco conversaciones y seleccione la opción correcta por cada una de las preguntas. Ok, vamos a darle play al listening y luego contestamos. Les voy a dar cinco minutitos, ok. Go ahead. Thank you.
Let me know when you finish, guys. Finish, teacher. Finish? Okay, perfect. Uno. Who else? Finish. Okay, two. Who else? Finish, teacher. Three, okay. Who else? Okay. Okay, let's start. Vamos a ver, porque vamos a aprovechar el tiempo, okay? La conversación número uno habla acerca del spelling de nombres, ¿verdad? Si no me recuerdo. ¿Cómo se deletrea la palabra correcta? ¿Es John o es John? John. John, ¿es number one o number two? Number one. Are you sure? Number two. Number one. Number two. Number one, number one. Number one. Number one. Number really? One. Number one. A ver, deletréenme cómo escucharon. A ver. J-O-N. J-O-N o J-O-N-H. J-O-N. Ah, ok. Vamos a ver si nos sale correcto, ok. Aunque yo creo que es esta, chicos. Pero, ok, vamos a ver. Conversation 2. Spell the name Sarah. Okay, Sarah. How do you spell the name Sarah? ¿Cómo deletrean el nombre Sarah? How do you spell it? Number one. Number one. S A R A H. Okay, I guess it is like this. Okay, Sarah. And John, I guess it is this one. Okay. But if you say like this. One, yes. Okay, perfect. One. Okay, perfect. Conversation, The conversation to the answer is number one. Sara is S-I-R-A. Okay, vaya, vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? What do you say? It's number one. Number one. Ok, vale, les voy a hacer caso, bro. Si no es la segunda, conste. Ok, number three. Steven. Steven. How do you spell that in the third conversation? Number two. Number two, Stephen? Yes. Ok, S-T-E-P-H-E-N. Ok, perfect. Do it. Let's continue with the number four, okay? Is Catherine or Catherine? Catherine. Number two. Catherine. Catherine or Catherine? Catherine. Number two. Okay, perfect. It's your choice, okay? Conversation number five, guys. Is Chris or Chris? Number one. Number one. It's K-R-I-S or is C-H-R-I-S? It's number one. Okay, perfect. So let's take a look at this. Okay, sí, tenían razón. So you are right, okay? Thank you. Vale, entonces así nos va a quedar la tarea número dos. ¿Todo está así? Yes, teacher. Ok, perfecto. Vamos a continuar en la siguiente, que vamos a hacer la número tres, ya que estamos aquí, ¿verdad? Number one. Number two. La número one. ¿Quién no ha hecho la número uno? Inferio, no pude ingresar. A la plataforma. Yo no pude ingresar a la plataforma, teacher. Bueno, Beatriz, pero usted ya activó la plataforma. Sí, pero quizás lo voy a hacer de nuevo porque no me sale. No puede hacer las tareas, por eso. Vaya, entonces Emperatriz tiene que comunicarse con Fernanda. Ahí en el grupo de WhatsApp está el número de Fernanda. Ahí lo mandamos ayer en las clases, los previos mensajes, búsqueda donde dice Fernanda. Escríbale al personal y ella le va a ayudar a entrar a la plataforma para que usted empiece a hacer las tareas. Oye. Ok. Vaya, vamos a ver con la siguiente, chicos, que creo que era la que estábamos haciendo el día de ayer. Vaya, mire, esa no salió mala.
No salió la otra también. Vamos a ver. Okay, excuse me, are you Stephen Carson? ¿Eres Stephen Carson? No. I'm not. En este caso sería I am not. ¿O será que está contactado? Vamos a ver con esto. Si es así. Aunque no creo, pero bueno, vamos a ver. Tal vez pueda que sea, aunque aquí tiene la palabra. I'm not. No, I am. No, I'm not. Quizás porque le escribió con mayúscula. Pero fíjate que se supone que es. ¿Ah? Antes de line, va ahí. ¿Cómo? Es que no le escucho bien, pero mucha interrupción. Antes de Ian, va ahí. Va ahí, ok, vaya, vamos a ver. Entonces le vamos a poner el I. ¿Así? Sí. Ok, vaya. ¿Esa le salió buena? Sí. Ah, ok, thank you, Luis. Vaya, entonces en ese caso sería hi, sería lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, vamos a ver. Entonces vamos a poner acá. Hi. Y aquí, Steven, hi, sería... Steven, nice to meet you. En este caso sería it's nice to meet you. En el caso, porque la vez pasada estábamos viendo en la conversación, sí es cierto, en la conversación estábamos viendo que decía it's nice to meet you, ¿verdad? Y vamos a borrar acá. It's. Vale, a ver si me agarra el apóstrofe así, chicos, porque si no, no me lo va a tomar como... Tendría que copiarlo. Bueno, vamos a enviarlo así a ver cómo me sale. Siempre me sale aquí. Entonces aquí solo sería am. Hi, ok. Ajá, solo sería am. Teacher, creo que es sin el punto, porque yo lo puse así, pero sin el punto. Y le salió bien. Le salió bien. Ajá, puse vale. I am, pero sin el punto. I am. Siempre I am. Vamos sí, a ver. Solo que sin el punto. Es que esto es... Ah, sí, tiene razón. Es que esto es bien complicado. I am Nicole Johnson. En este caso, sí, el apóstrofe es que me da problema. Vamos a ver si abrimos algo y lo enviamos. Bueno, aquí, ¿ustedes lo pusieron con el apóstrofe así para arriba? Yes. No, sí. ¿Hola? Sin el apóstrofe. Sin el apóstrofe. Ok, vaya, vamos a enviar así. Siempre me sale malo. Lo puso por separado. It is. Ah, lo puso separado. Vaya, vamos a ver, intentar así. Ok, cross the fingers. Ah, ok, es así. Bueno, miren, es que es complicado con esto porque siempre se tiene, porque no se sabe cómo es la cuestión. Entonces, de estar intentando. Vaya, todos están aquí ya, todos la hicieron. No, yo no la hice porque no he podido entrar. Sí, teacher, ya. Ni yo tampoco no la he hecho aún porque no he podido ingresar. Vaya, Emperatriz, entonces lo que ya no le han hecho todavía, lo que pueden hacer es tomarle captura a cada una de las tareas para después tenerlas a la mano para contestar. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer para que usted pues ya solita vaya ahí avanzando y pudiéndose, poniéndose en ya al día, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Me avisa cuando tomen la captura para yo poder pasar sí, a la siguiente. Vaya, ok, perfecto, guys. Vamos. Con la siguiente, chicos, vamos a avanzar, ¿ok? Vamos a avanzar lo más que podamos para que usted pues, esté ya libre ya. Ok, so we have another listening. So what we are going to do? We are going to listen to the conversation and complete the phone number list. For example, John Smith's phone is bla, 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 ¿ok? El teléfono de John Smith
es el número que está ahí, ¿verdad? Pero ahí le van a deletrear, le van a decir uno por uno el número y usted lo va a completar en las listas. Por ejemplo, Davis Medina phone number is, y usted va a poner el número que escuche. Y así sucesivamente el de Sarah, el de Steven, el de Nicole, y el de Jennifer, y el de Michael, ¿ok? Son seis preguntitas, seis números de teléfono que usted tiene que ubicar en la parte del cuadrito, ¿ok? Vaya, cinco minutitos para escuchar los listenings y después vamos a chequear. No. Listen and read the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-5. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-55. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-193. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Yes, that's it. Then? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Ay, perdón, Walter, dígame. Dígame, Walter. Walter, do you have any questions? No escucha nada, Walter, en el listening. ¿Pero es por la interferencia o es porque no tiene audio? Walter. Teacher, Walter tiene problemas para entrar y de audio, creo. Para entrar, se lo sacó. Sí. Ajá, vaya, entonces. Sobrecalienta la computadora o el celular, teacher, y lo saca a uno. Ah, vaya, pero entonces ocupemos el mismo link que los enviaron, tal vez pueden entrar con ese, si no ya les voy a mandar de regreso el link yo, pero que me avise si puedo o no puedo, para así ponerle el link de nuevo. Vamos a ver quiénes están mandando en el chat. Déjenme ver. Hola, teacher. No sé por qué no puedo hacer las tareas. Okay. ¿Quiénes? Tiene que comunicarse con Fer, chicos, para que ella les pueda ayudar en eso. Porque a veces nos salimos inconscientemente y tenemos que volver a entrar con la contraseña. Y a veces no nos acordamos, ¿verdad? Hay que ponernos en contacto con Fernanda. Finish, teacher. Finish, ok, perfecto. Ahí les mando otra vez el numerito para los que tienen problemas para entrar a la plataforma. Con ella es que deben de ponerse en contacto, ¿ok? Para que ella les pueda ayudar
a volver a entrar, porque la vez pasada así había sucedido con otro alumno del grupo de la noche, y pues ella le ayudó rapidito, ¿verdad? Vaya, ok, finish. Este, Walter, ¿pudo resolver? No está Walter todavía, ¿verdad? Vaya, ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer número? A ver, díctenmelo. En inglés, please. In English. 2, 1, 2, 5, 5, 5, 1, 9, 9, 3, 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
Sí, ahorita sí, pero ya me perdí las dos tareas. Quizás ¿la anterior? No, la anterior, tome la captura a esta, Walter, y ya le voy a pasar la anterior para que usted pueda tomar la captura, no hay ningún problema. Ajá, solo pude hacer hasta donde está deletreando los nombres de las personas. Ah, ok, vaya, el otro era, permítame. Vamos a leer un ratito para atrás, a la anterior, para que usted pueda ver cuál es la anterior. Ups, ya no me funcionó. No me da para darle, permítame. Che, a entonces, dele refresh. Dele refresh otra vez. O si no, le dele para atrás. Tienen que poderse, right? Está cargando, chicos. Vaya, esta es la anterior. Mire, Walter. Sí, ahorita lo estoy tomando captura. Vaya, me avisa. Para que así la pueda realizar y nadie se pierda. Esta es la número 2 que hemos hecho. Si gusta, bájeme la de las 6 en adelante. De las 6. No, ya solo son 6, Walter. Perfecto. Sí, gracias. Solo son 6. Vaya, vamos a. Ya le tomo captura. ¿Ya le tomaron captura a todos? Sí, vaya. Estuvo. Vaya, ok, perfecto. Vamos a seguir con la siguiente, que es la que estábamos haciendo. Que era lo de los números, ¿verdad? Que no me está cargando. Eso sería lo de los numbers, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame, voy a mover esto. Estamos en esta. Esa es la de los números. ¿Ya todos le tomaron captura? No. Sí. Sí, ya. Sí. ¿Quién dijo no? Ya está en el grupo. Ya está en el grupo. Pues. Ah, ok. Ah, perfecto. No, pues gracias. Vaya, entonces vamos a seguir a la siguiente. Permíteme que está cargando, chicos. Vaya, vamos aquí, miren. Esta es la siguiente tarea, ¿verdad? Este es acerca del vocabulario. O bueno, sí, no sé, sí lo vamos a dejar quizás para mañana porque no hemos visto este vocabulario, chicos. Mañana tendríamos que ver esto, de los demonstrative pronouns. Ah, mañana, sí, mañana no lo... Ay, come on, ya estoy... Bueno, en fin, vaya. Entonces vamos a ver. Estas son keys, right? ¿Qué son keys? No keys de besar, ¿verdad? Sino key. Son llaves, key, y se escribe K, right? This is CD player, okay? CD player. This is backpack. Backpack, que significa como mochila, ¿verdad? This is watch. Watch de pulso, reloj de pulso, ¿verdad? Porque clock o reloj, right? En ese caso es clock, es el que está en la pared. Pero watch es el reloj de pulso. This is a cell phone. This is a sunglasses. ¿Qué sunglasses? Lentes para el sol o del sol, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar cada uno de los objetos que ven acá, ¿verdad? Vamos a ver, dice instruction. Observe the following pictures and make questions and below and for the correct question or answer, ¿verdad? Si a usted le da la pregunta, el item, ¿verdad? Usted lo que debe de formular es la respuesta. Pero si usted le da la respuesta, usted debe formular la pregunta. Vaya, ahora digamos, la número 1 dice, ¿qué son estos? What's this? ¿Qué es esto? Son llaves. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eso es en español. Pero usted lo tiene que hacer en inglés. Por ejemplo, what's this? What's this significa ¿qué es esto? What's this? En la número 2, a radio. What's this? A radio, a backpack, or a CD player.
The number two. It's a CD player. It's a CD player. Okay, perfect. So let's take a look at number three. What's qué? Aquí le están diciendo que haga la pregunta con una de las opciones que ve acá. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? What? What it is? Are or is? Is this? ¿Cuántos backpacks tenemos acá? Uno. ¿Uno? ¿Are you sure? Varios. Varios, porque tenemos una S. Si no tuviéramos la S, significaría que solamente varios. Uno, porque es en singular. Pero tenemos una S que nos indica que son plurales. Aparte, acá hay un there, miren. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que cuando eran más de un objeto, podíamos utilizar el pronombre they, que significa ellos. Entonces significa que son varios bolsones, ¿verdad? O varias mochilas. Entonces nosotros, como es plural, vamos a ocupar what are these. Este these se ocupa para plurales y este these se ocupa para cuando hablamos solamente de una cosa, ¿ok? En este caso, no, ¿verdad? En este caso sería así, ¿ve? What is this? En singular de una cosa. En what are these? Plural más de una cosa. Entonces es la opción número dos. Ok, number four. What's this? ¿Qué es esto? La número cuatro. Vamos a ver la número cuatro. ¿Qué es la número cuatro? Ajá. Vamos a ver. It's a watch, it's a CD player, it's a computer. It's a watch. Okay, number four, it's a watch. Look at this. It's a watch. It's the number four. Miren, this is the number four, okay? It's a watch. Un reloj de pulso, okay? So let's start with the number five. ¿Cuál sería la pregunta? What's... ¿En singular o plural? Singular. Singular, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo voy a poner what is this, ¿verdad? Y vamos a ponerle la mayúscula aquí. Y vamos a ponerle, no sé si podemos poner la question mark, porque no sé. Bueno, vamos a intentar así. What's this? It's a cell phone. Como ya les dieron la respuesta, usted tenía que armar la pregunta. What's this? Ahora vamos con la número 6. What are these? Ese es en plural, ¿verdad? What are these? Porque are es para plurales y these más alargado es para plurales también. They are o they're. Vamos a ver la número 6. Veamos la imagen. Number 6. Okay, perfect. So let's respond to number 6. They are. They are sunglasses. Some glasses, okay? Sunglasses. Vaya, son lentes de sol. Vamos a enviar a ver si es así. Okay? Vaya, nos salieron mal esta. Miren, vamos a ver qué es lo que hay malo. Okay, vamos a quitarle aquí. What is this? O a ver si es en minúscula. Vamos a ver si es en minúscula. Vamos a enviar de nuevo. Ahí está, ese minúscula no es en mayúscula. What is this? Vaya, toma el screen o háganlo ahorita si gustan. Me avisan, please. ¿Todos estamos ya ahí? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Perfect. Todos finalizaron la número 4, ¿verdad? Vaya, hasta ahí nomás vamos a llegar, ¿ok? Sería, hasta ahorita hemos hecho 4 tareas, ¿verdad? Si no estoy mal. Guys. Hello. Yes, teacher. Vaya. Yes, teacher. 4. Ok, perfect. Vamos a hacer la última entonces para ver que estén las 5 en un solo. Y luego vamos a tomar la asistencia, ¿ok? No se vayan a olvidar de recordarme la asistencia porque si no se me olvida. Ay, no, pero mejor esta la vamos a dejar para la siguiente sesión porque este es un temita muy, algo complicadito, ¿ok?
Vamos a ver, yes, no question, porque es la 1.6. Eso es de lo que les estaba hablando, miren. Los demonstrative pronouns, que es this, this, and that, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando, que significa esto, esta, aquello, aquella, ¿verdad? Y tenemos un video. Si gustan, pueden ver el video y luego hacen la tarea, ¿verdad? Si gusta. Si no, pues lo hacemos en la siguiente sesión. No hay ningún problema. ¿Ok? Ok, guys. Vamos a pasar la lista. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a pasar la lista. Porque estamos en tiempo. Denme un ratito. Solo abro la lista y ya casi. Vale, le ponemos, le bajamos al micrófono, chicos, para que todos puedan escuchar, ¿verdad? Vamos a ver. Va, bajémosle el micrófono, pongámosle mute al micrófono, chicos. Please, si hay mucha interrupción. Vaya, vamos a ver. Ok, vamos a ver que cargue un ratito, permítanme. Unos segunditos. Give me some minutes que ya la abro. No sé por qué se está poniendo lento esto. Ok, perfect. I already find it, ok. Ya lo hallé. Ok, let's start. Vamos a ver. Estamos. Ok, today it's Wednesday, right? Ok, Adilman Alexander Nieto Urias. Present. Thank you. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Ok, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present. Ok, vamos con Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson. ¿Alguien me puede decir si Emerson está conectado, please? Could you tell me if Emerson is connected? No? Ok. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present, teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique, ok, no yet, right? Eric Alberto Menéndez González. Eric, are you there? No, ok. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Thank you. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you. José Francisco Guzmán Cetino. Joseph. No. Ok. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Ok. Catherine Paola Leiva López. Ok. Catherine Paola. No, ok, vaya. Next, Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, Teresa. Mario Ernesto Rivera Escobar. Present, teacher. Thank you, Mario. Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you, Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you, Walter. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Thank you, Yasmín. Ok, vaya, chicos. Esta es la segunda vez que pasamos lista. Y hasta aquí, pues, quedamos con la segunda sesión, ¿verdad?
Les voy a mandar otros videos para que usted pueda estar apoyado con esos videos, ¿verdad? Porque a veces quedamos cortitos con algunos temas y ya ven que son bastantes y tenemos que abarcar mucho en una sola sesión, que serían las dos sesiones de la semana, ¿verdad? Entonces, para avanzar en eso, cuando usted tenga un chancecito, le voy a mandar los videos para que nosotros vayamos adelantando y la siguiente clase, pues, no tengamos estos inconvenientes. ¿Ok? Bye. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. ¿Cuándo sería? Miércoles. El próximo miércoles sería 21, si no me recuerdo, ¿verdad? 20 o 20, 21. Vale, déjame chequear, no vaya a ser. Vamos a ver. Y acá está, vamos 26. A ver. Sería 26 y 27. Ok, sería 26 y 27, ¿verdad? No, yo decía 21. Entonces sería 26 y 27. Le tomaron captura cuando les presenté la parte de las evaluaciones y todo eso. Singular. Hola. No, no le tomé, pero lo puede mandar, por favor. Vale, entonces les voy a mandar el calendario al WhatsApp, ¿ok? Para que usted lo tenga en cuenta. Entonces sería 26 y 27 de la próxima semana, ¿verdad? Mañana estamos 20, ¿verdad? Si no estoy mal. 20 sería jueves, ¿verdad? 21 sería viernes. 22, 23, 24, 25... 26, ajá, muy bien, 26 y 27 sería, entonces sería martes o sería miércoles, miércoles y jueves, ok, de la próxima semana, 26 y 27, no se les vaya a olvidar, ok, siempre a las 3, de 3 a 5, please. Si tienen alguna duda en cuanto a las tareas, por favor, mándeme un mensaje al privado, mándeme una captura, si usted quiere avanzar en las tareas, lo puede hacer. No hay ningún problema, ¿ok? Usted puede avanzar y también puede avanzar en el midterm. Acuérdense que la próxima semana tenemos la evaluación del midterm y es de estar avanzando para que así no nos vayamos a atrasar. ¿Ok? Bueno, entonces, chicos, nada más agradecerles que estuvieron acá presentes, ¿verdad? Agradecerles mucho el tiempo, ¿verdad? Y pues desearles una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. A la misma hora por el mismo canal. Okay, como el chapulín. Gracias. Bye bye, take care. Bye. See you next week. Okay, bye bye. See you guys. Thank you so much. Have a nice rest. Bye bye, take care.